Muy buenos días, queridos amigos. Soy Enrique Cornejo y tengo el gusto de estar con ustedes en la versión 46 de nuestro programa Conversando con Enrique Cornejo todos los sábados por Radio Latina 990 AM. Hoy día se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Alzheimer, una enfermedad que realmente nos tiene muy preocupados porque es parte de un grupo de enfermedades, algunos lo denominan enfermedades raras, enfermedades que todavía no están cubiertas por los seguros, pero que cada vez están, digamos, agrediendo más. Y entonces, esta ocasión ha hecho que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ponga unas luces moradas en la noche de ayer para hoy, para conmemorar ese día, pero que sea también un momento de reflexión para que la ley contra o de prevención de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias se cumpla en la práctica, ¿no? Y que todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de todas las otras entidades que brindan servicios de salud tengan especialistas en este tema y sobre todo se pueda prevenir o más bien, para hablar con mayor precisión, se pueda hacer una detección temprana. Cuando tengan entonces interés en que algún familiar, algún vecino, alguna persona que tenga posibilidades, según ustedes, de tener esas fallas en la memoria y que ya pudiera estar empezando la enfermedad, comunicarse al 965-043-210, 965-043-210, o al correo electrónico alzheimer2109@gmail.com, alzheimer2109@gmail.com, que son los datos de comunicación de la Asociación Peruana de la Enfermedad del Alzheimer, conformada por médicos especialistas y por familiares de personas que han tenido o tienen la enfermedad. Muy bien, nuestro programa se caracteriza por tocar temas que son muy importantes con personas claves de ese tema. Y entonces hoy día tenemos el privilegio de contar en nuestra cabina con una de las personas a las que yo admiro mucho por lo que voy a decir, Modesto Montoya, físico nuclear, profesor principal de la UNI, y yo diría un gran promotor, perseverante promotor, contra viento y marea, de tomar conciencia y de hacer un trabajo por la ciencia y la tecnología en el Perú. Él es un doctor en física nuclear en París, ¿no? Tiene los grados académicos más altos y además es muy creativo. Hace ya algunos años, pues simplemente recurriendo a un tema de lógica muy sencilla, pero al mismo tiempo útil, vino y dijo, ¿cómo hacemos? Aquí en Perú faltan los recursos para acercarnos a la ciencia y la tecnología y sobre todo para sembrar, para hacer un semillero, como él llama, de nuevos científicos, jóvenes, hombres, mujeres que quieran vincularse a la ciencia y la tecnología. Y entonces resulta que hay muchos peruanos y peruanas que están en el exterior con grandes puestos y posibilidades en laboratorios, en universidades de prestigio mundial, y en algún momento tienen que venir a visitar a sus familias en Navidad, en Año Nuevo, y ellos pagan sus pasajes y su estadía, entonces ese costo ya estaba ahorrado. Y entonces se le ocurrió, y esa es la creatividad, que aprovechando, digamos, que están aquí y la generosidad de su tiempo, pues puedan estar uno o dos días dando testimonio de lo que hacen, y hacen cosas brillantes en diferentes partes del mundo, algunos incluso en camino a ser nominados a un premio Nobel, y son peruanos, pero que lo digan directamente a los universitarios que escuchen y que vean en ellos referentes, que vean en ellos ejemplos de lo que pueden hacer, pero que lo vean cuando son estudiantes todavía, de manera que sepan el camino que tienen que recorrer. Modesto, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, generosa tu presentación. Y bueno, la admiración es mutua porque, como tú sabes, hace tiempo que te digo que estás como economista en el buen camino, sobre todo en el camino de la ciencia y tecnología, que es el tema que nos está convocando. Pues muchas gracias. Sí, el tema de hoy día, mis queridos amigos, es cómo anda la ciencia y la tecnología en el Perú. Y empecemos por esa pregunta. ¿Cómo ves el tema, Modesto, qué hemos avanzado en relación a otros países de América, para no hablar del mundo, que creo que vamos a estar bastante bajitos, pero en relación a otros países de América Latina, ¿cómo estamos? La producción científica se mide, ahora todo el mundo lo reconoce, hay indicadores muy, muy claros, por número de publicaciones científicas en revistas indizadas. Y en ese campo ya no hay discusión, no estamos bien, a decir verdad. Porque incluso Ecuador, que es un país pequeñito, desde hace 4 años comenzó a
digamos, alcanzarnos, y ahora ya nos pasó. Nos pasó porque publica más que nosotros por millón de habitantes. Y eso significa, pues, que hemos estado mal en los últimos tiempos, ¿no? Una idea de la cifra, ¿cómo estaremos? Estamos en número de publicaciones, algo así como 800 por año, pero el Ecuador está por número de habitantes, más que eso, está un poquito más, ya nos pasó. Ahora, ¿por qué? Uno diría, ¿por qué? ¿A qué se debe ello? La razón es muy simple, que el Estado peruano en la práctica ha abandonado la investigación, el apoyo a las universidades estatales, sobre todo, que es la que hacen investigación. Mira, una idea clara nos muestra que esto es verdad. La Universidad Nacional de Ingeniería, que es una universidad, digamos, emblemática del Estado, tiene que usar sus recursos para generar este presupuesto. El 50% de la plata que usa la UNI para educar a los peruanos de nivel económico bajo viene del propio trabajo de la UNI. O sea, se gana sus chivilines. Y el Estado, bueno, usa los recursos que ahorra con la UNI para dar una idea buena, me parece, dar becas a estudiantes que estudian en las privadas. O sea que un poco que abandona la universidad estatal para apoyar a las universidades privadas, se podría decir así, ¿no? Creo que eso es una mala idea porque hay que apoyar la ciencia y tecnología de la gente que más le interesa y la gente popular, ¿no? Me recuerdo que hace años, curioso porque esto debería haber evolucionado en positivo y parece que hemos regresionado, había ciertos incentivos tributarios para empresas y para universidades o centros de investigación que se dedicaran a la investigación, entendiendo que esos recursos, pues más que un gasto, son una inversión. Ah, claro, sí, sí. Hoy día parece que no estamos en esa misma condición. Sí, 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 existe esta condición. Lo que pasa es que, esto me hace recordar a una anécdota de muy pequeño. A los 8 años mi mamá me llevaba, pues, al mercado Modelo, en Chimbote, y a los 8 años yo tenía unas ideas de números, me gustaban los números. Entonces decía, precios a la mitad, decía, ¿no? Unas blusas, unos vestidos. Mamita, le digo, mira, precios a la mitad. Bueno, aunque sea la cuarta parte, no me interesa el tema, ¿no? ¿Por qué viene al caso? Porque las empresas privadas, en su mayoría, no están interesadas en la innovación, en arriesgar nada, ¿no? Así que a pesar que te den incentivos, tú sabes que vas a gastar algo. Y si vas a gastar es algo, es porque te interesa, ves una posibilidad, pero la empresa privada aparentemente no ve con buenos ojos invertir. Básicamente son compradores y vendedores, compran cosas, importadores y exportadores. Tú sabes mejor que yo esos temas, que es mucho más fácil, ¿no? Si ellos, digamos, dedican un presupuesto para apoyar, apadrinar, vamos a decir, un proyecto científico o un desarrollo tecnológico, ¿pueden, digamos, poner eso como monto deducible de impuestos? Sí, sí, sí. ¿Lo pueden hacer? Claro, sí, sí. Pero como te digo, Como tu mamá cuando... Exactamente, ¿no? Y yo he conversado con empresarios muy, muy allegados a la ciencia, pero siempre te preguntan, ¿y qué voy a ganar yo? O sea que siempre buscan eso. Bueno, pero volviendo al tema estatal, tú sabes ahora que se habla mucho en estos tiempos de la SUNEDO, está en la coyuntura, ¿no? Cierto. SUNEDO, SUNEDO. Y el Estado, pues, con la SUNEDO quiere controlar a las privadas, me parece bien, pero la mejor forma de promover la buena educación, el nivel educativo de privadas y lo que fuera, es simplemente haciendo muy buenas universidades estatales para que, digamos, los muchachos no tengan que ir a universidades que supuestamente son de baja calidad. Mira, la UNI, donde yo trabajo desde el año 1971 como docente, somos el mismo número de profesores de esa época. La población de Lima Norte, como tú sabes muy bien, no sé, pues será 5 veces más, pero el número de profesores y de alumnos es el mismo. Es como si hubieran congelado la universidad estatal. Mm. ¿Y eso qué significa? Que obviamente ha abierto mercados para todo tipo de universidades, o sea que el Estado se ha retraído y, por supuesto, eso da lugar a otras posibilidades. De modo que la universidad, en lugar de
estar dando mucha fuerza a criticar a privadas, me parece algo positivo, pero más positivo sería si es que fortalece sus universidades, da buena educación y los muchachos pues ya no tienen que ir a otro lado, ¿no? En el año 92 estuve en una beca en Estados Unidos, una beca rara porque consistía en visitar 10 estados para lo que te gustaba. Ah, sí, sí, había. Que lo desarrollaba el programa cultural de, sí, 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 de Estados Unidos, UCIS. Entonces me tocó estar en Austin, Texas, y visité unas empresas, una empresa de Silicon Valley que hay en Texas. Y me acuerdo que le pregunté al empresario que me recibió, ¿y cuánto dedican ustedes a investigación, innovación? Me dijo, el 60% de nuestros ingresos. Efectivamente. A mí me pareció que era una exageración, pero después averigüé y era poco, era una de las que menos dedicaba. Así es, así es. Porque, y me dijo, arregló enseguida, lo que pasa es que este es un negocio en el cual, si usted no sigue invirtiendo, sale. Claro, claro, sale, por supuesto. Sí. Mira, en Alemania, yo leí un artículo que me interesó mucho en el New York Times. La gente que tiene un poco de plata, no estoy hablando de miles de millones, sino 100 mil o $1,000,000, digamos, ¿no? Invierte en pequeñas empresas basadas en el conocimiento. Y dice ahí el informe que cuando hay lo que se llama un poco de recesión, o sea, la gente no compra, ¿no? Tú sabes mejor eso. Aquí en Perú votan a la gente de las empresas porque no hay que vender, pero en Alemania dicen que estas gentes prefieren enditarse, vender sus casas para que su gente siga trabajando en los nuevos productos que van a poder vender cuando la gente tenga plata para comprar. Y cuando ya la gente tiene esa posibilidad, la empresa ofrece el nuevo producto, mientras que las otras que se retraen y botan gente, viene la posibilidad y no tiene nada que vender. Por eso es que Alemania es el motor de Europa, ¿no? Claro. Y otra cosa, como tú señalas, en Estados Unidos, mira, un ingeniero justamente que viene al encuentro científico que mencionabas, Julio Guerrero, que fue presidente de esta Asociación Mundial de Mecánicos Eléctricos, peruano, decía que alrededor del MIT están las grandes empresas internacionales, pagan precio de oro para estar allí. ¿Por qué? Porque a sus empleados ingenieros les piden que crucen la calle para entrar al MIT y hagan proyectos conjuntos con los investigadores, con los alumnos, proyectos conjuntos que ellos puedan beneficiarse. Por ejemplo, decía, había un robot especial, tú sabes que los robots tienen, que conocemos, caminan, eso, pero este era una especie de caracol que se pegaba a los tubos y avanzaba como los caracoles para ver qué había en los tubos de petróleo, etcétera, y eso era una cosa matemática, etcétera, en Estados Unidos. Entonces yo le, en tono de broma, no broma, en serio en realidad, yo me puse a caminar alrededor de la Uni y la Cayetano Heredia, dos universidades reconocidas por su investigación, para ver si habían empresas que se habían instalado allí, y me encontré que solamente o prácticamente habían hostales. Entonces, y eso me escuchó el vicerrector de la Cayetano Heredia y me dijo, bueno, doctor, o sea, eso es cierto, pero nosotros justamente hacemos investigación en esos hostales. Somos líderes en la investigación en SIDA, lo que es cierto. El Perú, los indicadores científicos dicen que somos líderes en tres tipos de investigación. Cuando leí eso, caray, me interesé. Pero cuando supe de qué se trataba, ya un poquito se me bajó el entusiasmo. Porque somos primeros en investigaciones sobre SIDA, TBC y malaria. Y señalaba también el informe, esto es un informe serio en la revista Nature, y éramos líderes porque publicamos mucho en esos campos debido a que los que trabajaban eran también grandes universidades del norte que se vienen aquí porque están los pacientes y aquí estudian las enfermedades de TBC, malaria y SIDA porque les interesa también a ellos, pues que los turistas que vienen regresan a veces con ese tipo de problemas. Tres enfermedades en las que, en general, enfermedades infecciosas. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, la Cayetano Heredia, justamente uno de sus elementos claves en la Facultad de Medicina es el curso de infecciosas que, hasta donde tengo entendido, lo desarrollan en parte aquí y en parte en Iquitos. Y sus estudiantes y estudiantes extranjeros vienen de todo el mundo para estar aquí en el curso importante. Sí, ese, como dice Gotuso, director ex director
Dice que el Perú ahora ha invertido. Los de arriba vienen acá porque vienen a investigar a esta escuela Gorjas, que se llama, porque ellos vienen a aprender aquí en el Perú. Pero, bueno, eso está muy bien. Pero deberíamos tener en otros en campos otros también. Campos, aparte del SIDA, malaria y TBC. Sí, claro. Y entonces, un punto que claramente has destacado es démosle fuerza a la Universidad Estatal Peruana para que tenga los recursos, porque capacidades tiene, bueno, gente claro, tiene. Claro. Tú eres un ejemplo. Pero y todos los peruanos que han salido, y algunos incluso podrían hasta dedicar, como tú decías en algún momento que te escuché, parte de su tiempo generosamente para formar gente aquí. Sí, ahora eso también, este año ha mejorado un poco, por lo menos las posibilidades, porque la presidenta del CONCITEC, Fabiola León Velarde, también ex rectora de la Cayetano, tiene esta propuesta de calificar a los científicos, y si son de muy buen nivel estando en el extranjero, pueden venir al Perú con buenos ingresos para lo que tú señalas, ¿no? Investigar por 1 o 2 años acá en el Perú en proyectos que interesen al país. En cierta manera podríamos decir que no hemos empeorado totalmente, puesto que cuando regresé, por ejemplo, regresamos muchos en los años 80, 81, teníamos una remuneración de $100 al mes. Bueno, yo me quedé porque tengo una tía que estaba frente a la uni y me dio gratis un cuarto, pero la mayoría se regresó. Sin embargo, poco a poco, debido a nuestra lucha permanente, como tú has señalado, un poquito ya nos hemos ido mejorando y ya no estamos en $100 en la universidad. Ya los profesores viejos, por lo menos, están ahora en los $2,000 y con la ley del investigador, si eres productivo, o sea, publicas y el CONCITEC te califica como tal, te dan 50% más. O sea que los científicos no buscan plata, digamos, no quieren enriquecerse, pero por lo menos no quieren morir de hambre. Claro. Y creo que con esa posibilidad ya la gente comienza a producir más, ¿no? Hay una calificación y reconocimiento. No logran hasta ahora lo que nosotros siempre hemos pedido, es decir, una carrera del investigador por parte del Estado. Estos son incentivos nada más, no cuentan para la jubilación, etcétera. Te contaré una anécdota. Entonces, creo que, no sé si fue en el periodo que tú eras ministro, pero tanto hemos luchado por esta carrera de investigador que un día que me estaba duchando, me llaman por teléfono insistentemente, y finalmente descuelgo, me dice: Modesto, al fin te han hecho caso. Han creado la carrera del IPEN. ¿Carrera del IPEN? ¿Qué puede ser el IPEN? Modesto ha sido presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear para nuestros amigos oyentes. Sí. El IPEN. Dije, qué raro, es un milagro. Entonces tomé el teléfono a los que conocen. No, me dicen, no es del IPEN, se han equivocado, es del INPE. Y efectivamente el gobierno había decretado una ley de carrera para el INPE. ¿Qué significa una ley de carrera? Que todos los que están en los penitenciarios ya gozaban de muchas posibilidades, que incluso significaba ingresar anualmente un grupo de profesionales para el INPE, carrera reconocida. Y sí, pero bueno, está bien que se reconozca, eso me parece muy bien, pero los investigadores hasta ahora están esperando. Espero que no haya otra broma de esa naturaleza, ¿no? Sí. Estaba yo en Japón a propósito de la implementación de la televisión digital, que, como sabes, escogimos el estándar japonés. Sí, sí. Y me llevaron al NHK, donde, por cierto, conocían con gran respeto a Julio Kuroiwa. Con gran respeto. Decían, Perú, Kuroiwa, ¿no es cierto? Es un nombre respetado, no solamente porque lo conocían, sino por sus investigaciones, por sus estudios. Y entonces me llevaron al Instituto NHK, que es el Instituto Estatal del Gobierno Japonés, ¿no?, para investigaciones en campos de la comunicación. Y tiene ese instituto estatal una televisora estatal, NHK, que es una de las más importantes de Japón. Y entonces he hecho 3 viajes a Japón. Y entre el primero y el tercero va a pasar lo que te estoy contando. Y le cuento a los estimados amigos. En el primero me llevaron a como una especie de sala de cine. Me sentaron al centro, había solo un asiento, oscurecieron la sala y me proyectaron una imagen, y yo sentía que la imagen estaba a mi costado. No tenía lentes, ¿no? Y me dijeron,
Este es el estándar, esta es digamos, la investigación que estamos haciendo sobre televisión digital. Lo que vamos a generalizar en Japón, o estamos generalizando, es 4K en términos de píxeles. En unos años vamos a llegar al 8K, ¿no? Te estoy hablando de hace probablemente ya unos 12 años atrás, 13 años atrás. Pero esta investigación que estamos haciendo es de los 16K. Nuestro problema es que nos ha costado tanto llevar a todo el Japón el 4K, porque ya lo tiene el último rincón de los japoneses, la última isla lo tiene. Y entonces no vamos a gastar ya en el 8K, eso, el 8K que lo compre quien quiera. Pero el 16K, fíjate que estoy hablando hace 14 años atrás, lo vamos a poner en valor en la Olimpiada de Tokio del 2021. ¡Ah, caramba! O sea, y me llamó tremendamente la atención el manejo de los plazos. Ah, claro, pues es, ¿no? Bueno, y también me mostraron un aparatito que estaba ahí, digamos, entre las cosas que yo no le di mayor importancia, para serte honesto. Y me dijeron, este es un aparatito que traduce. Ah, claro. Sí. Entonces tú hablabas y me hicieron la prueba, sí, sí, sí. Y me tradujo lo que dije al japonés. El señor que estaba a mi costado explicándome me respondió en japonés y la maquinita me lo tradujo al español. Y ese dispositivo ya está vendiéndose. Sí, sí, sí. Entonces, han pasado 15 años y hasta el 21 serán, pues, 2 años más, 17 años, y los japoneses ya tenían previsto lo que iban a hacer comercialmente en los siguientes 20 años. Así es. Entonces, ¿cómo está en este tema de la comprensión a propósito de las empresas que no están en la idea de innovar o de gastar en, o invertir en innovar? ¿Cómo está el tema de los plazos para este asunto de desarrollar ciencia y tecnología en el Perú? ¿No será que estamos tan agobiados en el corto plazo que nos parece un asunto... No, claro, no, ni, se, no es... ni se toma en cuenta, sí. Porque tú sabes muy bien que mi frase es, el Perú es adicto a los minerales, adicto que no le permite hacer otra cosa, ¿no? Es, porque si tú ves esta frase que yo la escucho y yo no estoy nada de acuerdo, dice, el Perú es un país minero, parecería real, pero no es cierto. Cuando tú te pones en el Google y pones... empresas mineras, sale todo menos una peruana, porque empresa minera es aquella que ha desarrollado tecnología para extraer los minerales. No estoy hablando de transformar, para extraer. Y eso, tú ves en el Perú Min que han hecho en Arequipa, tú ves robots, computadoras, ves cualquier cosa, y todo lo que ves allí no se ha hecho en el Perú. De modo que allí tenemos una demostración que estamos en cero. No logramos nosotros ver el futuro. Esto también me hace recordar una lectura que me impactó mucho hace bastante tiempo que leía. Alemania, en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, hubo una hambruna tal que la gente literalmente moría de hambre. Muchos escaparon, se vinieron a América, muchos. Y fue una especie de cataclismo, digamos, ahí en Alemania. Y los dirigentes dijeron, esto no puede repetirse. No puede repetirse. Somos el país más pobre de Europa, pero no podemos ya llegar al extremo de ver cómo se muere nuestra gente. Hay que hacer algo. Vamos a industrializarnos como Francia e Inglaterra. Vamos a hacer la primera feria industrial de Hamburgo. Fue en Hamburgo. Y allí invitaron efectivamente a la gente que traía su máquina de vapor, pues Inglaterra, tú sabes, la revolución industrial, ¿no? Y Alemania, para empezar, puso también lo suyo, una carretilla. Pero dijo, este es nuestro primer producto, de aquí vamos a desarrollar. Y les tomó pues varias décadas y se convirtieron pues en líderes en tecnología. Lo que tú dices es eso, ¿no? Estamos en una situación de corto plazo que... A nosotros no nos permite ver, pero hay países como Alemania que esa crisis, como la que estamos de repente viendo en el Perú, obliga a los políticos a mirar hacia adelante y tomar decisiones para el futuro. Pero si no la tomamos ahora, también señalo en algunos de la nota que pongo en mi blog, si no tomamos ahora la decisión, y eso lo dije hace como 20 años ya, la violencia, la pobreza, la delincuencia va a crecer.
O sea, y la solución no va a estar pues traer más policías y más inversión en la represión. Es todo lo contrario, eso nos va a restar los recursos para para invertir en lo que nos va a resolver, es decir, en educación. Por Educación es ejemplo, fundamental. siguiendo lo que tú dices, por ejemplo, si queremos hacer verdaderamente una reforma educativa, el profesor es clave. Ah, Y claro. si el profesor es clave, los profesores que están actualmente, lógicamente, tendrán que ir a la vanguardia y ojalá que logremos ese objetivo. Pero ya deberíamos estar actuando sobre todos los institutos pedagógicos que están en el Perú, para que no sea una carrera, disculpen lo peyorativo, pues donde va quien no logra entrar de repente a alguna otra universidad o alguna otra carrera por las vacantes limitadas. Y donde haya realmente ese compromiso, esa vocación, que lo tienen muchos docentes, pero realmente en relación a los docentes de hace 40 o 50 años Ah. hay un gran problema. Y otro problema más que no sé por qué ocurre. Tú sabes que en los colegios públicos está prohibido que vayan profesionales que no son pedagogos a Los enseñar, sindicatos son los los sindicatos. sindicatos, pero en los colegios privados no. Entonces, Claro, el colegio una privado ventaja se tiene. beneficia de Así es. profesionales que no siendo pedagogos pero pueden transmitir conocimiento de alto nivel, mientras que el estudiante del colegio público tiene que estar, obviamente, con su profesor, que por supuesto los queremos mucho, mi mamá fue profesora, pero deberían pues combinarse estos temas, ¿verdad? Mira, tú estás tocando un tema que ya tiene que ver con la historia. Tú eres un estudioso, conoces muy bien este tema. Yo hasta ahora conozco gente que se recuerda que en los colegios estatales, Bentín, todos los clásicos, los profesores eran pues Pablo Massera, Raúl Porres Barnechea. Los grandes enseñaban en los colegios públicos, secundaria. El Bentín, por ejemplo, había ingenieros que enseñaban en la uni y en el Bentín. ¿Por qué? Porque ganaban pues en el colegio 2.000, $3.000. Y cuando un gobierno, que no quiero recordarme cuál fue, comenzó a bajar las remuneraciones de los maestros a una cantidad tan bajita que todo el mundo se fue a otro lado y ocurrió lo que tú señalas, que solamente iban aquellos pues que no tenían otra posibilidad. Y es el drama, ¿no? Si no valoras tú una actividad, Corea del Sur le llaman los constructores de la nación, Japón, ni qué hablar, ahí gran respeto por los profesores. Si no cambiamos eso, en el largo plazo seguiremos en lo mismo. Me has hecho recordar a Julio Curahiwa. Entrevisté al presidente Vizcarra de casualidad, porque estuvimos en el velorio, y como él siempre dice, he sido alumno de Curahiwa, etc., le dije: ¿Usted ha sido alumno de Corea? Sí, no sé cuánto. Bueno, hizo su autobombo, digamos, su propaganda, que fue alumno de Curahiwa. Y le digo: usted sabe, yo he sido amigo de él, usted sabe que él tenía una pensión de 2.000 soles. Todos los meses iba a recoger sus 2.000 soles, que no le alcanza para nada. El más grande científico de los últimos tiempos. Esa es, por ejemplo, una realidad de los profesores universitarios que terminan de trabajar. Y ganan, ¿qué ganan? Les dan una propina que no les permite sobrevivir, siendo Curahiwa un ejemplo claro. Tú podrás imaginar cómo está el resto que no llegó a ese nivel. Si es que el Estado le da ese destino a los grandes científicos, ingenieros, ¿quién va a querer ser pues profesor? Claro. Y otra cosa más, seguimos en la línea de las contradicciones. Has hablado de SUNEDU. Y la ley, este no es SUNEDU, es la ley universitaria. Resulta que en las universidades públicas, si cumples 75 años, ese día te dicen chau. Sí, no me estés amenazando. No, es que un profesor que fue mi profesor, mi asesor en el doctorado, Sí. me saludó el otro día que estaba en un café y me dijo: hola, ¿cómo estás, Enrique? Le digo: sí, ¿cómo te va? Bueno, tengo la mala noticia que me acaban de sacar de la universidad estatal, porque ya acabo de cumplir. Bueno, en Francia se alegran cuando se van porque se van con su sueldo. Acá pasan de su sueldo, que como decía, es muy bueno, está por 10.000 soles, a la miseria que le da ¿cómo se llama? OP, ONP, ONP, que significa pues menos 700 soles. de un sol de básico. O sea que esa es la situación. Pero volvemos, el colegio, perdón, la universidad privada sí puede aceptarlo. No, por supuesto, justo yo felicito a las universidades privadas que dan la posibilidad. A estos mismos profesores que están siendo expulsados de las estatales se van allá. Bueno, yo conozco, no quiero decir mi caso personal, pero conozco pues gente que ya los están buscando para llevarlos a las privadas. O sea Claro. que el Estado mismo, poco que se restringe, elimina a sus universidades y se
pasa la vida criticando a las privadas. Creo que la UTEC, por ejemplo, mire, la UTEC es una universidad pequeña. Hay profesores que fueron a buscar trabajo a la UNI y no les dieron. La UNI hasta ahora no quiere abrir con concursos. Es una cosa impresionante, cosas políticas, que aprovecho tu programa para decir. Me extraña que la UNI, siendo una universidad prestigiosa, sus autoridades aparentemente están metidos en estos problemas de quién van a votar la próxima elección y no abren los concursos. Hay la plata y no quieren que entren nuevos votantes. O sea, nuevos nombrados significa nuevos votantes. ¿Y esto qué significa? Que los profesores que fueron a la UNI no lo recibieron y se fueron pues a la UTEC, a otro lado. Está bien, o sea que por lo menos estamos recuperando en el Perú, porque antes ni había esa posibilidad de se iban al extranjero. Esta ley más bien tiene esa parte positiva, que están obligando a las privadas a investigar, y ello significa que se están llevando a los investigadores de las estatales. Abrimos nuestras llamadas, 422-8810, 422-8810, para quienes quieran comunicarse y conversar con Modesto Montoya, que como escuchan, no solamente es un gran conocedor e impulsor de la ciencia y la tecnología, luchando contra la marea que en el Perú, sino que además es una persona que, como todo grande, habla en sencillo y lo habla muy claro. Adelante entonces con las llamadas, 422-8810, esperamos tener sus comentarios, sus preguntas para Modesto. ¿Cómo está entonces el tema para estos jóvenes que dicen, ya, bueno, sí, estoy escuchando este tema, pero cómo hago yo en medio de esta situación, porque estoy en el Perú? Buena pregunta. Para empezar. Una excelente pregunta. Mira, justo ayer tuvimos una conferencia en mi curso de metodología y la investigación. Invité a un excelente investigador peruano que ganó un concurso internacional y ahora está trabajando, nombrado para toda la vida, en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, después de haberle ganado concurso a 300 científicos del mundo para ese puesto. Él nos recuerda que los científicos peruanos tienen la posibilidad de postular a puestos de investigador en el mundo entero, porque las potencias están peleando por los talentos. Y fácil comprender, tú mejor que yo, que las potencias ahora compiten con conocimiento. Todas estas cosas que tú me estás contando de Japón es porque tienen científicos. Estados Unidos compite con los investigadores extranjeros y para ello hay posibilidad. De modo que los jóvenes que quieren hacer ciencia hay que incentivarlos, porque tienen un gran futuro. Son así como guerreros, los van llamando de todos lados. A los científicos peruanos los llaman de todos lados. Y, por supuesto, si le gusta el Perú, como es mi caso, me encanta el Perú, no puedo estar en otro lado. Si quiere estar en el Perú y el gobierno le da las posibilidades, bacán. Tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos llama, por favor? Ana María de Surco. Ana María, muchas gracias por la llamada. Modesto Montoya te escucha. Muy buenos días, doctor Modesto Montoya. Tengo muy buenos recuerdos. En una ocasión visité su trabajo y estaba usted haciendo mejoramiento. Bueno, nos habló en aquella ocasión sobre el mejoramiento de productos. Ahora, mi pregunta va por otro lado, sobre la educación. Creo que ningún gobierno, ninguno, está poniendo la verdadera atención, como ustedes lo están estudiando y analizando ya desde el ámbito profesional. Pero para llegar a ser un buen profesional, tenemos que empezar por los colegios. Tener una buena base, tener una buena formación, tener una buena orientación. Pero estamos en una sociedad en la que los valores, la moral, la buena costumbre, todo se perdió. Entonces las mamás salen a trabajar, el papá sale a trabajar y los chicos a su suerte. En una sociedad como esta, tal vez sí se podría hacer algo desde los colegios, pero para que eso suceda, ¿no le parece a usted que los educadores, y no hablemos solamente de la clase A, B, hablemos sobre todo del grueso, que es la C y la D? En esta parte estamos totalmente olvidados. Los profesores llegan a ser profesores con mucho esfuerzo y de acuerdo a lo que pueden y de acuerdo a lo que encuentran también en su formación. Hoy en día estamos pasando una situación de violencia muy agresiva en nuestra sociedad, dejando de lado a nuestros amigos y hermanos venezolanos que también han venido de los buenos como han venido de los otros no tan buenos. Vayamos solamente a los peruanos. Los descuartizamientos no se dan también con los venezolanos. Es antes. Hay un señor que había descuartizado a su esposa, vino la mamá y papá de la chica, extranjeros ellos, nunca se encontró el cadáver. Antes de eso, a un peinador, que era homosexual,
una de sus parejas lo mató, lo descuartizó y quemó los pedazos que pudo. O sea, no nos asombremos por lo que hace el vecino cuando nosotros también lo hacemos. A lo que voy, esta violencia está naciendo de los hogares disfuncionales, está respaldándose en los colegios cuyos profesores no tienen nada de psicología, no entienden ni siquiera a sus alumnos y por lo contrario, permiten el bullying, permiten la agresión entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque no están preparados para manejo de niños. Como que los profesores no están siendo realmente profesores, están siendo técnicos, pero no formadores de otro ser humano. En este caso, los profesionales como usted, doctor Montoya, como el conductor del programa, y como otros, no podríamos hacer un frente, incluyo, no se podría hacer un frente social con ganas no de hacer marchas contra, no, sino de hacer actividades en favor de, por decir, juntarnos, júntense un grupo de profesionales que, inmersos en lo que es la educación, y vayan al Congreso y conversen con los congresistas, y que los congresistas también entiendan que para que un país llegue a ser potencia, la base es educación y salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos una otra llamada. Te pido, por favor, que la vamos a contestar las dos en conjunto. Buenos días. ¿Quién nos llama? Buenos días, señor Cornejo. Le habla Elmer Crespo. Llamé a María Triunfo. Elmer, buenos días. El Modesto Montoya te escucha. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera saludar al excelentísimo este hombre de la ciencia de acá en nuestro país, a don Modesto Montoya. Bueno, lo que yo quería... Hace mucho tiempo, de veces, miramos exterior, sobre todo a la parte oriente, como es Corea, Japón, Taiwán, cómo han desarrollado en la ciencia enormemente. Hace 20, 30 años atrás, ese país era de estar más inferior que nosotros. Entonces, la política del gobierno de esos países era invertir en la inteligencia del cerebro de cada de sus ciudadanos. Y mira, de un tiempo de esta parte ya cómo han desarrollado toda la tecnología, vienen de allá para Perú. Entonces, señor Cornejo, yo quisiera preguntar a usted. Usted estaba siempre, usted siempre ha ocupado cargos en la administración del Estado, en la política, estaba inmerso. ¿Por qué? Le vuelvo esa pregunta enorme. ¿Por qué los políticos, cada régimen entra y no tienen un proyecto para la ciencia, para la investigación acá, en el campo de tecnología, y llámese cualquier rama, pero referente a la ciencia, no ponen un proyecto, nunca han tenido los gobiernos que han pasado, y mira que nosotros acá en Perú, como don Modesto, hay varios científicos peruanos que pueden desarrollar, investigar nuestros recursos que tenemos acá en el Perú, y los políticos, por el contrario, durante todo este tiempo han preocupado vender lo que tenemos en el subsuelo, vender las empresas y listo. Entonces, y la pregunta es, ¿cuándo será un gobierno, unas autoridades que van a ocupar en los próximos años que tendrán un proyecto científico, investigación en el campo de la tecnología, de la ciencia, para que nuestro país de una vez que desarrolle? De la ignorancia. Muchísimas gracias. Entendido el punto. Modesto, son dos temas. Nuestra primera oyente nos habló de la importancia de la educación y la salud mental, sobre todo a nivel de los colegios públicos en la educación básica. Y nuestro oyente segundo nos ha hablado de las políticas públicas y de los planteamientos que los gobiernos, con que los gobiernos llegan en materia de ciencia y tecnología, que en la práctica son muy pocos o no existen. Bueno, el primer tema es muy complejo en realidad. La educación empieza en casa. Esto hay que comprenderlo. Hoy en día los profesores llegan pues ya después que los padres alguna vez han destruido a los niños, ¿no? Porque con la manera de comportarnos, a veces por no saber las cosas bien, hacemos que nuestros hijos ya estén limitados.
Por eso es que su propuesta de organizarnos es muy buena. Nosotros lo estamos haciendo de cierta manera, tenemos un semillero científico y damos curso para padres. O sea, los padres nos reunimos y vemos cómo enseñar a los hijos en casa. Y también ahora con la internet es fácil poner en el YouTube algunas cosas como experimentos divertidos. Los padres pueden jugar con los niños a ciencia, en su jardín, en lugar de ver televisión, que está erosionando la televisión, los cerebros de los niños, ese es el veneno más grande. Ya erosionó los nuestros. Ya. Los nuestros ya. Pueden hacer eso, de modo que tienen la posibilidad. Y respecto a la violencia, aquí hay que ser claros, tenemos una prensa que erosiona los cerebros porque es recontra súper amarilla. Hay canales que comenzaron serio, hablaban de noticias, de cosas interesantes, pero aparentemente para sobrevivir ponen descuartizamientos con exageración, detalles morbosos de todo tipo de cosas. Yo he ido recientemente a un país extranjero, que no quiero mencionar, pero me dicen que hace poco ha habido una manifestación porque la mujer número 100 ha sido muerta por su cónyuge. Con su cónyuge, su pareja. O sea, 100 mujeres que han sido liquidadas por su marido, su esposo, sus compañeros, en un país desarrollado. O sea, que esto no es solamente de Perú. Pero el tema es que en esos países no son noticia, sino van por el canal que corresponde. Aquí la gente es... Lo pone en primera plana. Permanentemente, sí. ¿No? Detalles. Y entonces ahí tenemos... El morbo funciona bastante sin que deje de ser un problema. Tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, ¿quién nos llama? Lo estamos escuchando, Modesto Montoya lo escucha. Sí, buenos días, Enrique, te saluda el doctor Jorge Balvin, trabajamos juntos en la Universidad San Martín por un tiempo. Qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Aquí estamos, conversando sobre ciencia y tecnología. Montoya, quería preguntarle, ¿qué hay del proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología? No pienso de que nuestro país ya es tiempo para un proceso de industrialización, tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología justamente que establezca política de Estado y que convoque a los mejores científicos y técnicos de nuestro país. Porque mira, tenemos como país una diversidad de productos, tenemos flores, plantas, frutos, raíces, que podríamos industrializarlos y formar una industria farmacéutica propia. Tenemos un cacao, por ejemplo, de altísima calidad, que podríamos tener una industria chocolatera a nivel nacional, y tenemos la coca que la podemos industrializar también, todos sus derivados. ¿Qué hay de ese proyecto, mi querido Enrique? Un saludo al doctor Montoya, lo estoy echando. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. El doctor Montoya te contesta. Bueno, nosotros hemos propuesto esto ya hace unos 30 años, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la carrera del investigador. Pero lo curioso es que, como opinión, como propuesta, hemos liderado en América Latina el tema. A través del Encuentro Científico Internacional, los científicos que venían de fuera propusieron. Estuvimos cerca con Humala, porque Humala nos pidió apoyo para su candidatura, y él propuso ahí en el Encuentro Científico Ministerio de Ciencia y Tecnología y Carrera del Investigador. Se olvidó del tema porque sus asesores de Ciencia y Tecnología se opusieron a la propuesta. Después se dieron cuenta que era necesario, pero ya muy tarde, pues tú haces eso al principio del gobierno. O sea que fue una oportunidad perdida. El modelo actual, Humala tenía la posibilidad como modelo que proponía, pero el modelo actual ya prácticamente es imposible que esto sea creado. Será motivo pues de un nuevo gobierno y que haga este tema. El Congreso actualmente no está ocupado, porque eso se crea por ley, ¿no es cierto? Y el Congreso, tengo la impresión que la educación no le da la importancia. O en todo caso, la importancia que le da la educación es nombrando a la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología a una persona que dudo que sea representativa de los maestros que quieran progresar. De modo que tenemos ese problema, ¿no? Voy a tocar un tema que me incluyó en una pregunta anterior. Voy a hacer una autocrítica, habiendo estado dos veces en el gobierno y habiendo ocupado en diferentes momentos puestos en la administración pública en estos 40 años que tengo de profesional. La autocrítica consiste en lo siguiente: lo que no se piensa antes, cuando uno llega al gobierno ya no se puede pensar, porque el gobierno es para ejecutar.
Y mi experiencia es que desde el momento que llegas, el día a día te consume. Si no tienes claro antes de sentarte en el puesto qué cosa tienes que hacer, volvemos al tema de la planificación, de la prospectiva. Entonces, aun cuando puedas tener una muy buena intención, el día a día, que es atroz, te consume. Y entonces, punto número uno. Y punto número dos, esta idea de atender ciertos temas que son importantes, pero no tener, digamos, gente pensando en especializada, por ejemplo, en asuntos que trascienden el corto plazo, pero que tienen que verse en el corto plazo, como hemos quedado, es un drama que ocurre ya en todas las instancias de la administración pública. Porque yo digo que hay un problema entre los tiempos políticos y los tiempos sociales, los tiempos económicos, y vamos a poner los tiempos tecnológicos, ¿no? Ese descalce de los tiempos es uno de los grandes problemas que creo que tiene el Perú. Por ejemplo, el presupuesto de la República se aprueba por norma constitucional. Por ejemplo, ahorita empieza ya la discusión, va a estar aprobado seguramente a fines del mes de octubre, y es el presupuesto para el próximo año. Pero está pensado enero-diciembre. Los gobiernos, todos, empiezan julio. Entonces hay un descalce de arranque. Te dejan el presupuesto anterior. Anterior, pero además con prioridades que probablemente... Que no son las tuyas. No son las tuyas, pero además con falta de políticas de Estado. Claro. Entonces, para contestarle de alguna manera al amigo oyente, sí, es un problema y yo formo parte de esa autocrítica porque realmente yo haría una pregunta a los amigos oyentes. ¿Ustedes saben qué es el CEPLAN? Y si saben qué es el CEPLAN, los felicito. ¿Saben quién lo dirige? Bueno, don Javier Abogatas. Sí, ¿todavía? Don Javier Abogatas, sí, es cierto, todavía. Pero, por ejemplo, un tema concreto. Acaba de salir el Plan Nacional de Competitividad, ¿no? Para los próximos años. Y me parece muy bien, es un esfuerzo interesante. Pero la pregunta es, ¿está calzado con el Acuerdo Nacional y está calzado con el CEPLAN 2050, que acaba de plantear un horizonte de ese tipo para Perú, que me parece muy bien? ¿Y sabes qué? Lo he leído, y entre las casi 80 planteamientos sobre ciencia y tecnología hay muy poco. Bueno, mira, te decía que lideramos nosotros en ideas, hace 30 años que propusimos esto, pero Chile ni lo hacía, pero ahora ya tiene ministerio Chile, Colombia está aprobado, o sea, todos los países alrededor nos están ganando. Bolivia tiene ya viceministerio de ciencia y tecnología, y ya está incluso recibiendo inversiones ya no solamente en minería, sino para hacer autos eléctricos, una serie de, hasta están hablando de batería de litio. Es decir, tenemos la impresión que nuestro país, por alguna razón, se está quedando, y para el futuro es grave, pues, porque ya lo hemos dicho varias veces, que si no tomamos decisiones ahora, el mediano plazo va a ser peor. ¿Por qué no empezamos? Hay una sugerencia desde aquí al presidente Vizcarra. ¿Por qué no la sienta en el Consejo de Ministros al actual presidente Cosité para empezar? Tengo entendido que la escuchan porque este plan que tú has señalado de la competitividad, el Cosité que está, no es ministerio, pero tiene también esa responsabilidad. Algo se ha avanzado. Pero habiendo estado en el Consejo de Ministros, que por cierto a veces tiene largas sesiones... un poco aburridas en algunos casos y en otras pues sobre temas verdaderamente importantes, no estaría mal que haya una voz que diga, oiga, esto están discutiendo este tema pesquero, ¿no? Pero claro, cuidado que esto en los próximos 20 años podría originar, o tenemos este otro problema. Sí. La propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología es precisamente eso, de que haya una persona que conoce el tema de la ciencia y tecnología para que cada problema que se vea en el Consejo de Ministros haya su componente de ciencia y tecnología, y las medidas y las propuestas, las soluciones partan de este ministerio. Esa es la idea, precisamente, tú has acertado bien. Y creo que es necesario que se tome el tema, y el Congreso, en lugar de estar discutiendo todo lo que sabemos, pues debe ya pensar en el futuro del país. De lo contrario, repetimos, la situación va a ir cada vez peor. No sé cuántos minutos nos toca. Tenemos. Ya, bueno, entonces te cuento una cosa. Yo no soy economista, pero soy un empírico observador de la realidad. Tú conoces muy bien qué pasó en Chimbote. Yo estudié ahí en los años 60, los 50 primero. Se convirtió en el primer puerto pesquero del mundo y llegó gente, cualquier cantidad, a buscar trabajo. Los años 60 se llenó, ya no había plazas, pero seguía llegando la gente. La mitad entonces estaba sin empleo y esa mitad se dedicó a la delincuencia.
O sea, la delincuencia viene por falta de empleo. Y el empleo era solamente de pesca, pues. De modo que entre mis amigos, esto es verdad, gran parte de mis amigos eran hijos de delincuentes y la otra hijo de trabajadores. Los delincuentes atacaban a los colegas, a los vecinos. Mi papá un día llegó a casa cerca de medianoche y de repente grita, Modesto, salgo. Y unos muchachos decían, vecino, no lo habíamos reconocido, pase nomás. Con usted no. ¿Qué significa eso? Que si no resolvemos el problema de la cienciología para tener empleos dignos, bien remunerados, porque eso sirve también la ciencia, la violencia, la delincuencia va a aumentar. Y eso no significa pues que haya venezolanos. El problema es eso, si los venezolanos tuvieran trabajo acá, también estarían trabajando sin ningún problema. Pero, ojo, les planteo la pregunta. Imagínense un muchacho de 20 y tantos años con esposa y un hijo que no tiene empleo y va a regresar a su casa sin nada bajo el brazo. Sus hijos se van a morir. No le queda otra alternativa. No estoy justificando, estoy explicando que quitarle pues al más cercano, que generalmente es un vecino menos pobre que él. De modo que, señores, el tema de la ciencia y tecnología tiene que ver con la eliminación de la violencia, la disminución, en todo caso, con la eliminación de la pobreza, con mejores atenciones en los hospitales, es decir, con mejor educación, etcétera. Es un círculo virtuoso que nos podría sacar de la situación actual. De lo contrario, va a ser más bien un círculo vicioso que tenemos de todas maneras que parar. Y claro, Enrique Cornejo tiene ahí una gran responsabilidad porque entiendo que está pensando en el 2070, sí. Mis amigos me han dicho, ¿qué te pasa, Enrique? En el 2070 ya no vamos a estar. Pero empecemos a trabajar hoy para que el 2070 sea un periodo en el que nuestros hijos y nuestros nietos, los que lleguen, ya tengan pues estos temas en camino de solución o solucionados. Permíteme un poco de humor. Sí, pero claro. Que es basado en la realidad, ¿eh? Sí. Tú sabes que cuando yo era joven, las hormonas, uno lo tiende a ser enamorador. Y cuando me preguntaban las chicas, ¿y a qué te dedicas? Científico. Se escapaban. No tenías mucho éxito. Y la vez pasada estuve en el Haití y estaba allí leyendo una revista científica, Scientific American, porque esperaba a alguien que estaba tardando. Y veo a mi lado una parejita de, me has hecho recordar, por 2070, un señor de 70. Ay, como una chica de 20. De 20, ¿no? Entonces yo le digo, ¿puedo pasar? Sí, ¿Le puede decir a su nieta que no es mi esposa? Me dice. Y la chica se da cuenta del tema. Me dice, ¿usted es científico? Me dice, adoro a los científicos, me dice la chica. ¡Ah, caramba! Le digo, ¿y por qué? Porque han inventado el Viagra. O sea que notan claramente aquí que la ciencia puede ser útil en este caso, y eso hace feliz a mucha gente. Y en general, no solamente en el Viagra, sino hay muchísimo conocimiento científico que ha mejorado la vida de la gente, para todos. Los jóvenes y todos los que nos están escuchando, ¿cómo se conectan con el semillero científico del que has mencionado y con esas clases para padres, para poder hacer ciencia jugando y sacar este estímulo negativo del televisor? ¿Cómo pueden hacer? ¿Dónde se conectan? ¿A qué teléfono? ¿A qué página? No, muy fácil, mi página de lucha es modestomontoya.org. modestomontoya.org, y ahí están todas las actividades que realizamos, ¿no? El curso para padres la dan, pues yo mismo participo, pero también hay científica en la Cayetano Heredia, y nos muestran cómo puede ser tan fácil enseñar a los niños y llegar a la escuela más bien ya como maestro de los maestros. Uh-huh. Me acuerdo una vez que escuché a Marta Hildebrand, que le preguntaron en un programa de radio, televisión, no sé, no me acuerdo. Le dijeron, ¿usted qué aprendió en la escuela? Me sorprendió, seguro que te va a sorprender a ti también. En la escuela aprendí que ya sabía hablar bien. O sea que de casa ya iba bien preparada. Y eso ocurre también en ciencia, en todos los aspectos, ¿no? Modesto, como pasa siempre cuando las cosas son interesantes, o como cuando hay un buen partido de fútbol, pasa rápido. Sí, nos ha consumido el tiempo, la hora completa. modestomontoya.org. modestomontoya.org, se conectan con uno de los más brillantes científicos que tiene Perú y que tiene esa capacidad y ese deseo de volcar, como lo han escuchado, todo su conocimiento, su experiencia, a los niños y a todos los que quieran contactarse con él y con sus colegas que trabajan en este semillero de científicos que creo que es muy importante. Así que padres de familia,
conéctense y vean cómo podemos trabajar con nuestros niños, en mi caso ya con mis nietos, para poder lograr. Sí, ya tengo 2 de 3 años cada uno. Te gané, tengo 4. Ya. Y bueno, pero lo bueno que han hecho mis hijos es nada de televisor todavía. Ya, para lograr que el cerebro no muy se afecte bien, tanto. Esa es la mejor idea. Sí. Siempre le decimos, y con esto acabamos, a nuestros invitados, te lo pido a ti también, un mensaje final, el que tú desees para nuestros oyentes. Bueno, muchachos, o menos muchachos, ya saben, lo hemos repetido acá, dedíquense a formar a sus niños antes que vayan a la escuela. Hay muchos recursos y, por supuesto, también aprovecho para convocar a las escuelas que quieran unirse a nosotros y formar una red de escuelas creativas. Hay un banco que ha formado Innova, pero más que innovar, crear es más placentero. Ese es el mensaje que podría dar. Formar a los niños antes de que lleguen a la escuela, responsabilidad de los padres y escuelas creativas. Exactamente. Muchas gracias, Modesto. Realmente un placer, un privilegio haberte tenido. Riquísimo el programa, las llamadas, en fin. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas. A tu servicio. Mientras tanto, a todos nuestros amigos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios en el Facebook. Seguimos y trabajamos para que esta semana sea una semana buena, con salud, con Dios mediante. Nos vemos el próximo sábado en este programa 990 AM Radio Latina, conversando con Enrique Cornejo. Buen fin de semana.